Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos de Radio Vaticana, Vatican News, sean bienvenidos a la Eucaristía del Domingo de Pentecostés desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Les acompaña el Padre Joan Pacheco. Y todos unidos en este momento de oración, también con todas sus intenciones y las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissime, in questo giorno. Queridos hermanos y hermanas, en este día de Pentecostés, cuando el Padre derramó sobre los apóstoles los dones del Paráclito, invocamos sobre esta agua la presencia del Espíritu Creador, para que reavive en nosotros la gracia de los sacramentos pascuales que hemos recibido como don. Signore Dio onnipotente, ascolta con bondad le preghiere del tuo popolo. Señor Dios Todopoderoso, escucha con bondad las oraciones de tu pueblo, conscientes de la admirable obra de nuestra creación y la obra aún más admirable de nuestra salvación. Te suplicamos que bendigas esta agua. Tú la creaste para que diera fruto a la tierra y ofreciera alivio y frescor a nuestro cuerpo. De este don de la creación hiciste una señal de tu misericordia. A través del agua del Mar Rojo liberaste a tu pueblo de la esclavitud y en el desierto saciaste su sed con el agua de la roca. Con la imagen del agua viva, los profetas predijeron la nueva alianza que se proponían ofrecer a la humanidad. Finalmente, con el agua santificada por Cristo en el Jordán, renovaste nuestra humanidad pecadora en el lavado bautismal. Reviva en nosotros, Señor, en el signo de esta agua bendita, el recuerdo de nuestro bautismo, y concédenos unirnos en la alegría con nuestros hermanos que han sido bautizados en la Pascua de Cristo, Señor. Amén. Thank you.
ci purifichi dai peccati e per questo che Dio Todopoderoso nos limpie de nuestros pecados y mediante esta celebración de la Eucaristía nos haga dignos de participar en la mesa de su reino por los siglos de los siglos. Amén. Preghiamo. Oh Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la Oh Dios, que en el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia en todos los pueblos y naciones, difunde hasta los confines de la tierra los dones del Espíritu Santo y renueva también hoy en los corazones de los creyentes las maravillas que en tu bondad realizaste al comienzo de la predicación del Evangelio. Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina con ti en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente,
y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Unless it's under the influence of the Holy Spirit.
There is a variety of gifts. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues es lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. In the same one spirit, we are all baptized, Jews as well as Greeks. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Thank you.
Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a ti, Dio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entra Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz a ustedes. Mostró loro le mani e il fianco. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. Verbum Domini. Hoy la palabra de Dios nos muestra al Espíritu Santo en acción. Lo vemos actuar en tres momentos: en el mundo que ha creado, en la Iglesia y en nuestros corazones. Primero, en el mundo que ha creado, en la creación. Desde el principio, el Espíritu Santo está en acción. Si envías tu aliento, son creados. Hemos rezado con el Salmo. Él, en efecto, es Creator Spiritus, Espíritu Creador. Así lo invoca la Iglesia desde hace siglos. Pero podemos preguntarnos qué hace el Espíritu en la creación del mundo. Si todo proviene del Padre, si todo fue creado por medio del Hijo, ¿cuál es el papel específico del Espíritu? Un gran padre de la Iglesia, San Basilio, escribió: si se intenta sustraer al Espíritu de la creación, todas las cosas se mezclan y la vida surge sin ley, sin orden. Esta es la función del Espíritu, es aquel que al principio y en todo tiempo hace pasar las realidades creadas del desorden al orden, de la dispersión a la cohesión, de la confusión a la armonía. Este hermoso modo de actuar lo vemos siempre en la vida de la Iglesia. Él da al mundo, en una palabra, armonía.
Così dirige il corso dei tempi, rinnova la faz. De ese modo guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra. Renueva la tierra, pero atención, no cambiando la realidad, sino armonizándola. Este es su estilo porque él en sí mismo es armonía. Ipse harmonia est, diceva un padre de la Chiesa. Oggi nel mondo c'è tanta discordia, tanta divisione, siamo tutti collegati eppure. Hoy en el mundo hay mucha discordia, mucha división, estamos todos conectados y sin embargo nos encontramos desconectados entre nosotros, anestesiados por la indiferencia y oprimidos por la soledad. Muchas guerras, muchos conflictos. Parece increíble el mal que el hombre puede llegar a realizar, pero en realidad lo que alimenta nuestra hostilidad es el espíritu de la división, el diablo, cuyo nombre significa precisamente el que divide. Sí, a preceder y a decedere el nuestro mal, la nuestra desgraciazione. Sí, el que precede y excede nuestro mal, nuestra desunión, es el espíritu maligno, el seductor del mundo entero. Él goza con los antagonismos, con las injusticias, con las calumnias. Y frente al mal de la discordia, nuestros esfuerzos por construir la armonía no son suficientes. Y aquí entonces que el Señor en el culmen de su Pascua, en el culmen de la salvación, derramó sobre el mundo creado su Espíritu bueno, el Espíritu Santo, que se opone al Espíritu de división porque es armonía, Espíritu de unidad que trae la paz. Invoquémoslo hoy en giorno sul nostro mondo, sulla nostra vita. Pidámosle que venga cada día a nuestro mundo, a nuestra vida, y que quite todo tipo de división. Además de estar presente en la creación, lo vemos actuando en la Iglesia desde el día de Pentecostés, pero notemos que el Espíritu no dio comienzo a la Iglesia impartiendo instrucciones y normas a la comunidad, sino descendiendo sobre cada uno de los apóstoles. Cada uno recibió gracias particulares y carismas diferentes. Toda esta pluralidad de dones distintos podría generar confusión, pero al Espíritu, como en la creación, le gusta crear armonía partiendo precisamente de la pluralidad. Su armonía no es un orden impuesto y homologado. No es así. En la Iglesia hay un orden organizado de acuerdo a la diversidad de los dones del Espíritu. En Pentecostés, en efecto, el Espíritu Santo descendió en numerosas lenguas de fuego, dio a cada uno la capacidad de hablar otras lenguas y de oír a los demás hablar en la propia lengua. Por tanto, no creó una lengua igual para todos. No eliminó las diferencias, las culturas, sino que armonizó todo sin homologar, sin uniformar. Esto nos debe hacer pensar en este momento donde la tentación es del indietrismo. Esto nos hace pensar en la tentación de ir atrás, de querer homologar todo. De apariencia. Son disciplinas solamente de apariencia, sin sustancia. Restiamos en este aspecto, sullo espíritu que no comienza. Detengámonos en este aspecto. El espíritu no comienza por un proyecto estructurado, como hacemos nosotros, que a menudo nos perdemos después en nuestros programas. No. Él empieza repartiendo dones gratuitos y sobreabundantes. El texto en efecto subraya que en Pentecostés todos quedaron llenos del Espíritu Santo, todos llenos. Así empieza la vida de la Iglesia. No por un plano preciso y articulado, sino por la experiencia del mismo amor de Dios. El Espíritu crea armonía así. De este modo el Espíritu crea armonía, nos invita a dejar que su amor y sus dones que están presentes en los demás nos sorprendan. Como nos ha dicho San Pablo, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu, porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo.
Vedere ogni fratello e sorella nella fede come ver a cada hermano y hermana en la fe como parte del mismo cuerpo al que pertenezco. Esta es la mirada armoniosa del Espíritu. Questo è il cammino che ci indica. Este es el camino que nos indica. Il sinodo in corso è e deve essere. El sínodo que se está realizando es y debe ser un camino según el Espíritu. No un parlamento para reclamar derechos y necesidades de acuerdo a la agenda del mundo. No la ocasión para ir donde nos lleva el viento, sino la oportunidad para ser dóciles al soplo del Espíritu. Porque en el mar de la historia la Iglesia navega solo con Él, que es el alma de la Iglesia. Il cuore della sinodalità. El corazón de la sinodalidad, el motor de la evangelización. Sin él la iglesia permanece inerte, la fe es una mera doctrina, la moral solo un deber, la pastoral un simple trabajo. Y muchas veces escuchamos pensadores, teólogos, que ci danno Doctrine que nos dan doctrinas frías, parecen matemáticas, porque falta el Espíritu. Con lui invece la fede è vita, l'amore del Signore ci conquista e la speranza rinasce. Con él la fe es vida y la esperanza renace. Pongamos el Espíritu en el principio, en el centro de los trabajos sinodales, porque a él, sobre todo a quien necesita hoy la Iglesia, porque de lui soprattutto ha bisogno la Chiesa. Diciamogli dunque ogni giorno vieni. Digámosle cada día ven. Ven, caminemos juntos, porque al Espíritu, como en Pentecostés, le gusta descender mientras están todos reunidos. Sí, para mostrarse al mundo. Para mostrarse, Él escogió el momento y el lugar en el que estaban todos juntos. Por lo tanto, el pueblo de Dios, para ser colmado del Espíritu, debe caminar unido, hacer sínodo. Si renueva la armonía en la Chiesa, caminando. Así se renueva la armonía en la Iglesia, caminando juntos con el Espíritu al centro. Construyamos. Hermanos, hermanas, construyamos armonía en la Iglesia. Infine, lo Spirito fa armonía nei nostri cuori. Por último, el Espíritu crea armonía en nuestros corazones. Lo leemos en el Evangelio cuando Jesús, la tarde de la Pascua, sopló sobre sus discípulos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Lo da con un fin específico, para perdonar los pecados, es decir, para reconciliar los ánimos, para armonizar los corazones lacerados por el mal, rotos por las heridas, desgregados por los sentimientos de culpa. Solo el Espíritu devuelve la armonía al corazón, porque es aquel que crea la intimidad con Dios. Si queremos armonía, busquémoslo a Él, no a los sucedáneos mundanos. Invoquemos al Espíritu Santo cada día. Comencemos rezándole cada día. Seamos dóciles a Él. Y hoy en su fiesta preguntémonos: ¿soy dócil a la armonía del Espíritu? ¿O sigo mis proyectos, mis ideas, sin dejarme modelar, sin dejarme transformar por Él? El mio modo di vivere la fede. Mi modo de vivir la fe es dócil al Espíritu. Testardo alle lettere, testardo alle cosiddette dottrine. O apegado a las doctrinas, a las letras, que son expresiones frías de una vida. Sono frettoloso nel giudicare. Me apresuro a juzgar, señalo con el dedo y le cierro la puerta en la cara a los demás, considerándome víctima de todo y de todos. Oppure accolgo la sua potenza creatrice armoniosa. O por el contrario, acojo su poder creador armonioso, la gracia del conjunto que él inspira, su perdón que da paz,
e a mia volta perdono. Y a mi vez perdono, promuevo reconciliación y creo comunión. O siempre estoy buscando para ver qué dificultades tienen los demás, para contar, para decir, para destruir. Perdono. Promuevo reconciliación. Creo comunión. Si el mundo está dividido, si la iglesia se polariza, si el corazón se fragmenta, no perdamos tiempo criticando a los demás y enojándonos con nosotros mismos, sino invoquemos al Espíritu. Él puede resolver estas cosas. Espíritu Santo, Espíritu de Jesús y del Padre. Espíritu Santo, Espíritu de Jesús y del Padre, fuente inagotable de armonía, te encomendamos el mundo, te consagramos en la Iglesia y nuestros corazones. Ven Espíritu Creador, armonía de la humanidad, renueva la faz de la tierra. Ven don de dones, armonía de la Iglesia, únenos a ti. Ven Espíritu del perdono, armonía. Ven Espíritu del perdón, armonía del corazón. Transfórmanos como tú sabes, por intercesión de María. Momento de silencio en la Basílica de San Pedro. Luego de la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, en la misa de Pentecostés, recordando lo que la palabra de Dios nos ofrece este día, en tres momentos el Papa nos habla de la acción del Espíritu Santo en el mundo creado, en la Iglesia, en nuestros corazones. Y nos invita a ser dóciles al Espíritu Santo, dejarnos renovar por el amor y la gracia, el consuelo del Espíritu del bien, del Espíritu de Dios. Dice el Papa aquí que el Señor en el culmen de su Pascua, en el culmen de la salvación, derramó sobre el mundo creado su Espíritu bueno, el Espíritu Santo, que se opone al espíritu de la división, porque el Espíritu Santo es armonía, espíritu de unidad que trae la paz. Y nos invita a que le invoquemos cada día. Ven, Espíritu Santo, y trae la armonía a la Iglesia. Hacemos profesión de nuestra fe. Thank you.
Fratelli e sorelle carissimi, giunti al culmine delle feste pasquali. Queridos hermanos y hermanas, habiendo llegado al culmen de las festividades pascuales, invocamos de Dios Padre el don del Espíritu Santo sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. E Baba, utujalie roho wa umoja na amani. Oremos por la Santa Iglesia de Dios. Concede, Padre, a tu Iglesia el Espíritu de unidad y de paz. Que el Espíritu de unidad y de paz resplandezca en un mundo herido por las guerras, los conflictos, y que todos los pueblos lleguen a tu reino de justicia, de amor y de paz. Oremus pro sumo pontifice, episcopis et evangelii preconibus. Soutiens, Seigneur, dans leur ministère, le pape François. Oremos por el Papa, los obispos y los ministros del Evangelio. Ayuda, Señor, al Papa Francisco y a todos los pastores en su ministerio. Que la gracia que brota de la celebración de los sacramentos encienda en ellos el fuego del Espíritu que derramaste de modo admirable sobre los apóstoles. Oremus pro confirmandis. 全能的天主, 求你配降你的刚毅之神, Oremos por los confirmandos. Dios Todopoderoso, derrama tu espíritu de fortaleza sobre todos los que reciben el sacramento de la confirmación, que configurados cada vez más con Cristo, acepten con alegría el compromiso de servirle en su Iglesia, dando testimonio del Evangelio, especialmente entre los pobres y marginados de la sociedad. Oremus pro membris consociationum fidelium et motum ecclesialium. Oremos por los miembros de las asociaciones de fieles y de los movimientos eclesiales. Enciende, oh Creador, con el fuego del Espíritu los corazones de los miembros de las asociaciones y movimientos eclesiales. Haz que hagan fructificar los carismas que el Espíritu Santo suscita en beneficio de la Iglesia y el mundo. Oremus pro is quindeum non credunt. Oświeć, Panie, swoim duchem serca tych. Oremos por los que no creen en Dios. Ilumina, Señor, con tu espíritu los corazones de los que no tienen fe en ti, que puedan ver los signos de tu bondad en su historia, y estimulados por nuestro testimonio, lleguen a conocerte de nuevo como único Dios y Padre de todos los hombres. Padre, renueva en tu Iglesia el milagro de Pentecostés. Haz que los pueblos dispersos se reúnan para anunciar y testimoniar al mundo tu amor. Per Cristo nuestro Señor. Amén.
Al comienzo de la liturgia eucarística, algunos fieles llevan las ofrendas del altar, el pan y el vino. Los presentan al Santo Padre. Como vemos en las imágenes de Vatican Media, el concelebrante del altar es el cardenal João Brás de Avis, prefecto del dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Manda, oh Padre, lo Espíritu Santo promesso dal tuo Figlio. Envía, oh Padre, el Espíritu Santo prometido por tu Hijo, para que revele plenamente a nuestros corazones el misterio de este sacrificio y nos abra el conocimiento de toda verdad. Amén. El Señor sea con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nuestro deber y fuente de salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Hoy has llevado a plenitud el misterio pascual y sobre los que has hecho hijos de adopción en Cristo tu Hijo, infundiste el Espíritu Santo, que en la aurora de la Iglesia naciente reveló a todos los pueblos el misterio escondido a lo largo de los siglos y reunió las lenguas de la familia humana en la profesión de la única fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni verdaderamente santo eres tu, Padre, y es justo que toda criatura te alabe por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo vivificas y santificas el universo. E continui a radunare intorno a te un popolo. Y sigues reuniendo en torno a ti a un pueblo que de oriente a occidente ofrece el sacrificio perfecto a tu nombre. Ti preghiamo umilmente. Santifica. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato,
presi il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Guarda con amore e riconosce nell'offerta della tua Chiesa. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, oremos con Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Lo Espíritu Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Ti preghiamo, oh Padre. Questo sacrificio della nostra riconciliazione. Te rogamos, oh Padre, que este sacrificio de nuestra reconciliación conceda la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu Iglesia peregrina en la tierra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco. Tu siervo y nuestro Papa Francisco, el orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y al pueblo que has redimido. Ascolta la preghiera di questa famiglia. Que hay convocado a la Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día santísimo en el cual la efusión del Espíritu la ha constituido sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obedientes a la palabra del Salvador y formados en su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Santificetur nomen tuum. Ave
liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Amén. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Momento de la comunión en la Basílica de San Pedro, en la misa de Pentecostés. También acompañamos en la comunión espiritual a nuestros hermanos que siguen la Eucaristía a través de los medios de comunicación y no tienen hoy la posibilidad, por motivos de salud, motivos estrictamente urgentes, de no asistir a la Eucaristía. Les acompañamos en su comunión espiritual, invocando la gracia del Espíritu Santo para que la palabra que hemos escuchado nos alimente,
nos dé la fortaleza y la valentía para ser testigos de ella. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Y hoy, no pudiendo recibirte, Señor, sacramentalmente, abraza nuestro corazón y nuestra alma para vivir la armonía en tu iglesia, para ser testigos de tu presencia en medio de nosotros, desde los diversos carismas. Solo en tu cuerpo, en tu iglesia, en comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En las horas de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Crea Armonía nos invita
a dejar que su amor y sus dones que están presentes en los demás nos sorprendan. Si el Papa en la homilía de esta misa de Pentecostés recordaba las palabras de San Pablo, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu, porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. Así el Papa también invitaba a ver a cada hermano y hermana en la fe como parte del mismo cuerpo al que pertenezco, a la Iglesia. Esta es la mirada armoniosa del Espíritu. Este es el camino que nos indica reconocernos los unos con los otros. Sin él la Iglesia permanece inerte. Sin el Espíritu Santo la fe es una mera doctrina, la moral solo un deber, la pastoral un simple trabajo, reflexionaba el Papa en su homilía. Oremos con él. Oh Dios, que doni a tu Chiesa la comunión y beni del cielo. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva los dones que les has dado para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y la Eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio, sorgente di ogni luce, che ha illuminato. Dios, fuente de toda luz que iluminó a los discípulos con la efusión del Espíritu Consolador, se regocije en ustedes con su bendición y los colme siempre con los dones de su Espíritu. Signore risorto, vi comunichi il fuoco dello Spirito. Que el Señor resucitado les comunique el fuego del Espíritu y les ilumine con su sabiduría. El Espíritu Santo que ha reunido a los pueblos diferentes en la única Iglesia les haga perseverantes en la fe y gozosos en la esperanza hasta la visión bienaventurada del cielo. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y con vos rimanga siempre. Amén. Ite missa est, alleluia, alleluia. Bendición del Santo Padre, el Papa Francisco, esta oración dirigida a la Virgen María. Vamos concluyendo nuestra transmisión, la misa de Pentecostés desde la Basílica de San Pedro. Nos quedamos con la invitación del Santo Padre a comenzar cada día invocando la gracia del Espíritu Santo. Seamos dóciles a Él. Seamos dóciles al Espíritu Santo que nos fortalece y nos consuela. Muchas gracias por acompañarnos en este momento de oración de la celebración de la Santa Misa. Se despide el Padre Joan Pacheco. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.